No hay como una limitación para poder tener tal vez el mismo modelo de negocio, ¿verdad? Lo que hay que tener mucho cuidado, ante todo cuando se inicia una startup, es que la idea, pues primeramente tiene que ser original, novedosa, para poder también llegar a tener todos esos requisitos de registrabilidad, ¿verdad? Que nos pide la ley. Entonces, si bien es cierto que como comerciantes o como ejecutivos queremos llegar a la meta del consumidor, estar cerca de la competencia, también como requisito tenemos que pensar en que tenemos que ser algo distintivo, algo nuevo y algo que nos diferencie de alguna u otra forma de nuestro competidor. Entonces,